Muy buenas, soy Iván, y esto es Zona ProGamer. Y bienvenidos al episodio número 73 de Valheim. Continuamos descubriendo el contenido de Aslan. Si en el capítulo anterior estuvimos viendo lo que serán las armas engarzadas, este capítulo lo vamos a dedicar a lo que serían las armas mágicas. Bien, los que me conocéis hace tiempo y los que seguís la serie, ya sabéis que no soy muy dado a usar dichas armas mágicas. Principalmente porque el desarrollo del mismo hasta llegar eh, a las armas mágicas Tenemos que hacer 5 biomas y medio ¿De acuerdo? Entonces considero que en un estado tan tardío de nuestra aventura Meternos en armas mágicas, el que se pueda adaptar bien al cambio, estupendo Pero en mi caso, pues eh, como he seguido desde el comienzo con una progresión más tipo guerrero Obviamente me cuesta un poquito más Adaptarme a las armas mágicas Ya que le tengo cogido el punto a lo que serán Las armas de metal, ¿no? las armas de guerrero no, Incluyendo el arco ¿no? a Su ataque a distancia Pero no significa por ello Que las armas mágicas no sean un excelente Añadido A lo que sería el repertorio De armas o de maneras de atacar eh, Pues a todos los Enemigos del juego Y hacernos fuertes siendo precisamente Eso, magos Bien Vamos a empezar de lleno ya con lo que sería la mesa de Gar. Vamos a recuperar por aquí el hub, ¿vale? Y bueno, de entrada comentar que lo que es la mesa de Gar en esta actualización, por supuesto, vamos a tener una mejora, ¿de acuerdo? Pero esta mejora no significa que sea necesaria para poder hacer todo el repertorio de armas y armaduras, por supuesto, asociadas a lo que será la magia, ¿vale? Entonces, un vistazo rápido por aquí. Pues veremos que tenemos aquí el equipamiento, lo que es la armadura, ¿vale? Y por aquí lo que serían los báculos, eh, cetros, o como queráis llamarlo, que nos permitirá hacer dicha magia, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo hacemos desde el propio nivel 3. No hace falta tener esto a nivel 4 para poder hacer todo esto que estoy comentando, sino simplemente, ¿vale? Voy a coger uno al azar, por ejemplo, el báculo Troll Staff, hasta que no hayamos cogido una piedra de sangre pues no nos aparecerá aquí para su crafteo, ¿vale? Ya sabéis que el sistema de Bargen para desbloquear es que cuando conseguimos un ingrediente en concreto de aquella arma o cualquier otro crafteo en concreto, no se desbloqueará y no necesariamente tengamos que subir la mesa, en este caso a nivel 4, para que se nos desbloquee dicho báculo Bien, dicho esto, vamos a empezar por lo que es la mejora en sí mismo. ¿vale? La mesa esta, como acabo de comentar, tenemos una única... Mejora, ¿vale? Concretamente es coronas de plumas. ¿Cómo se desbloquea esto? Pues precisamente con las plumas celestiales. Estas plumas, ¿vale? Son las plumas que eh, las conseguimos a través. de lo que serían los bichos estos, las valquirias caídas, ¿vale? Que no me sería el nombre. Las valquirias caídas, gracias a que nos dropea dicha pluma celestial, pues podemos desbloquearlo. También tengo que comentar que esta pluma celestial me ha salido en algún cofre de algún. de alguna fortaleza, ¿de acuerdo? Entonces, no es única y exclusivamente de la barquiria, pero sí que va a ser la fuente principal del mismo. Entonces, tenemos que coger eh, lo que sería esta pluma celestial con un trofeo de cenicerdo, madera de, de Aslan, madera de ceniza y 8 eh, si no me equivoco, algunas unidades, vamos a el 30 mismo, para poder craftearlo. Entonces, cogemos nuestro martillo nuevamente. Aquí está, corona de plumas. Vale, esto va colgado, de acuerdo, no lo he comentado, pero va colgado. Voy a intentar ponerlo aquí, si no. Pues obviamente tendremos que poner que sea un mástil, vamos a fabricar un mástil con madera normal, ¿vale? Un mástil pequeñito. Normalmente pues eh, tendremos la mesa de gar pegada a una pared y entonces está diseñado para eso, ¿no? Para que esté sobre una pared en sí mismo. Pero bueno, nosotros cogemos aquí un palo de esto, de un poste de madera de dos metros mismo. Lo ponemos por aquí así, de manera improvisada. Y ya aquí, pues sí lo podemos enganchar. En elaboración, aquí justamente. Ahí está. Bueno, lo ponemos mirando para acá. Y listo. Y a partir de aquí, ya tenemos nuestra mesa de gar a nivel 4. Pero vuelvo a repetir. No es necesario para hacer nuestras armas y armaduras de Aslan. Mágicas, eh, se entiende, ¿de acuerdo? Mágicas. Sí, esto es lo que va a permitir es mejorar. Por un lado, lo de Aslan. Y por otro lado, previamente los báculos, eh, vamos a llamar antiguos Los báculos y bastones de Mislam. Vale, entonces voy a cogerlos Porque ya vamos a ver por curiosidad La mejora en sí mismo de cada uno de ellos A ver, me lo que por aquí colgado más o menos a mano Ahí está Venimos por aquí Vamos a mirar esto primero, ¿de acuerdo? Para quitar uno del medio Así que entramos en la mesa y venimos a mejora Y aquí, por ejemplo, bastón No, no lo había cogido Dame un segundito, voy a coger otro báculo Vale, ahora sí, se había quedado allí pillado en la, en la pared. Bien, como decía, tenemos bastón de agua que podemos seguir subiendo. Bueno, ahora mismo a nivel 2, porque lo tenía a nivel 1 nada más. Así que lo que voy a hacer es que voy a cogerme todas las cosas necesarias para subir esto. Y mira, de la capa emplumada, ojo, este sí lo podemos subir ya a nivel 4. Vale, nos requiere eh, la mesa 4, ¿vale? Y nos pide 6 plumas, 15 pieles camosas y 9 de itis refinado. Puede eh, ser buena idea tenerlo a nivel 4. Ya que como podéis fijaros, yo siempre lo llevo aquí en el inventario. ¿Vale? Normalmente en Aslan voy con la capa cinerea para luchar, pero obviamente la capa emplumada para mí es fundamental a la hora de poder planear, eh, tirarme desde sitios muy altos y no morir, etcétera. Entonces, esto es algo que sí que lo subiré yo para eso, ¿no? para mantenerlo en el inventario. Sin necesidad de subirlo, podemos ver la ficha de ambos, del nivel 3 y del nivel 4. Y lo único que va a mejorar va a ser la armadura. Que en este caso sube un puntito nada más. De 3 pasamos a 4. Y por supuesto la resistencia. Es decir, la capacidad de aguantar los golpes. Que ya sabéis que todo es destruible. O prácticamente todo es destruible en bargen. Y por tanto la durabilidad está medida en esta resistencia. Que pasamos de 1300 a 1350. Tampoco es una mejora sustancial, pero bueno. Como ya digo, eh, si lo lleváis en el inventario para el tema de... Explorar y no morir, pues ese puntito de puede venir bien. Vale, lo que voy a hacer es que voy a coger los ingredientes de estos cuatro bastones. Simplemente por ver que nos ofrecen el siguiente nivel. Vale, pues ya me lo he traído hasta el nivel 3, ¿no? Digamos el nivel previo a la actualización. Gracias a esta corona de pluma, ¿de acuerdo? Simplemente para ver una pequeña comparación de estas armas antiguas. vistas a nivel 4. Entonces, si le damos a mejora, ¿vale? Que como yo digo, lo tengo ya a nivel 3. Por ejemplo, el bastón de ascuas, para a subirlo a nivel 4. Que por cierto, a cada nivel nos pide una variedad de cosas que, en fin, en definitiva, eh, nos vamos a harta de farmear o recolectar para poder subirlo al máximo. Como decía, bastón de ascuas. Nosotros lo tenemos actualmente a nivel 3. Vamos a hacer aquí un plano general de las fichas. Y si lo comparamos, pues pasamos de fuego. 132 a fuego 138. El uso de Leithir sí que sigue siendo igual. Esto, la verdad, yo lo hubiera puesto que restara un poquito, en fin, para que parezca más eficiente cada mejora de nivel, pero no. De momento no tenemos nada de esto. Simplemente que mejora en este caso eh, en este bastón el fuego, ¿vale? De 132 a 138. Incluso la fuerza del escudo, es decir, porque en un momento dado podemos usarlo para bloquear un ataque bueno, sube de 30 a 35. Es eh, bastante poquito, pero bueno, algo es algo. Y su resistencia, que me lo he saltado, pasa de 300 a 350. Y como digo siempre, ya está en cada uno. Si nos compensa hacer la mejora para cada tipo de arma, en este caso para cada tipo de bastón, de báculo, etcétera Ya dependiendo de nuestro estilo de juego. Bien, por ejemplo, eh, tenemos aquí. No sé si incluso mejorarlo. No me, no me sirve. Bueno, lo voy a dejar mejorado. Simplemente por tenerlo al máximo, pero es que es verdad que no es algo que yo necesite a bote pronto. De hecho, es que me consumí 16 el bastón de agua y sé que no lo voy a usar. Bueno, no lo, no lo mejoro, simplemente lo, lo voy a mostrar por aquí. Luego, por otro lado, tenemos el levantamuertos. Vamos a marcarlo aquí. Perdón, era justo aquí. Lo marcamos, levantamuertos. Ah, aquí está, ahora sí. Bien, como decía, resistencia 300, pues pasamos también a 350. En esto no cambia. El uso de leitir es el mismo, el porcentaje de salud que nos come, ¿vale? Porque el tema de eh, la magia de sangre, para el que no lo sepa, la magia de sangre consume un tanto por ciento de nuestra eh, salud. Y por tanto, cada vez que lo usamos, pues nos va a restar, ¿vale? Eh, por eso, por lo que se llama magia de sangre. El otro, el báculo, que no lo he dicho, tampoco hay que explicar esto desde de, de principio a fin, pues es magia elemental y no consume sangre. ¿Qué más nos ofrece esa mejora? Pues aunque no nos lo venga ahí especificado, pero si leemos la ficha Vemos que a cada nivel que sube, eh, aumenta el número de esqueletos Ahí dice muerto, pero esqueletos que podemos invocar Y como ya he comentado, a cada nivel un esqueleto Es decir, en nivel 1 un esqueleto, nivel 4, pues 4 esqueletos ¿De acuerdo? Así que tampoco hay mucho más que explicar de esto ya que hicimos un capítulo en su momento de las armas mágicas de misla y ahí entramos en detalle sobre lo que hace cada báculo de, de los báculos misla. ¿De acuerdo? Entonces no hay mucho más que explicar. Simplemente vemos que hay una mejora gracias a esta corona de pluma. Bien, el siguiente. Báculo de protección. Vamos a marcarlo aquí. Báculo de protección. ¿vale? Si nos venimos nivel 3, tenemos exactamente el mismo tema de la resistencia. Pasamos de 300 a 350. El uso de it es el mismo, de 60 a 60, el uso de salud, ¿vale? Porque es otro tipo de báculo eh, con magia de sangre, que nos sobre el 40%, pero en el nivel 4 sigue siendo 40%. Donde nos interesa está abajo. Barrera mágica. El tiempo es de 180 en el nivel 3. Y aquí ya sube a 240, que no está nada, nada mal. Estamos hablando de 4 minutos eh, con un escudo puesto. Es decir, este chip no puede interesar llevarlo en el inventario. Nosotros cargamos un escudo, volvemos a nuestras armas y podemos atacar teniendo ese pequeñito escudo ahí durante ese tiempo, siempre y cuando sea capaz de absorber todo ese daño. Así que este báculo lo único que mejora es eso: el tiempo, el tiempo que va a durar ese, ese escudo. Que ya os digo, no está nada más en un momento dado. No estoy entrando en los detalles de fuerza de escudo 30, fuerza de escudo 35, ¿vale? Esto es igual eh, eh, para todas estas armas. Y tampoco es algo interesante de ver. Aquí lo que interesa es la especialización de cada báculo. Bien, vamos a pasar al cuarto. Y estoy yendo muy rapidito por el tema de que quiero explicar lo nuevo, ¿no? Que es el bastón de ventisca. En nivel 3. Simplemente voy a destacar la escarcha, que es lo que nos interesa. El resto nos da igual. Escarcha 34. Y pasamos a escarcha 36. ¿Vale? Es una mejora que, en fin, no se nota prácticamente nada. ¿Vale? El resto nos va a dar igual. El fuerza de escudo 30. Y que mejora 35 nos da igual. Entonces, es una mejora que, francamente, no le veo mucho, mucho sentido. Por dos puntitos, tenés que gastar 24 de 80. Eh, las glándulas congeladas, que quería buscarlas. La madera de hidrasil, que quería talarlo también a Misla. En fin, este báculo, la verdad, que decepcionante. Decepcionante en ese aspecto. ¿De acuerdo? Bueno, eh, eso con respecto a la mejora a nivel 4 de esta, estos báculos de Misla. Voy a dejar esto aquí ahora mismo. A ver si me acuerdo de volver a ponerlo en su sitio. Y ahora vamos a pasar a lo que sería el equipamiento que nos desbloqueamos en Asla, ¿vale? Como ya he dicho, por un lado tenemos, vamos a saltar por aquí, tenemos lo que sería el equipamiento Embla, ¿vale? Empezando por la túnica de Embla, que la diferencia con el equipamiento de a ¿vale? Este equipamiento que teníamos eh, desbloqueado en Misla es que tiene un poquito más de armadura por un lado, pero también una regeneración mayor de lo que sería el 80 Entonces, si comparamos, por ejemplo, túnica de Embla, nos dice aquí 50% de regeneración, ¿vale? Armadura 19. Si lo comparamos con el de 80 más 40%, armadura 16. Así que es una mejora significativa ese 10% extra. Vamos a tener el maná mucho más rápido. Luego, por otro lado, tenemos la capucha de Embla, que nos regenera un más 30%. Tiene también 19 de armadura. Si lo comparamos con la capucha de Misla, tiene un 20. Y la armadura igual 16, ¿vale? Que tiene un 20. Luego, por otro lado, tenemos los pantalones de Embla, que nos mete un más 50. Y si lo comparamos, bueno, y armadura 19. Y si lo comparamos con el de EIT, más 40. En definitiva, estamos hablando de un 30%, si no me equivoco, un 30% más de regeneración de EIT. Con este equipamiento, que esto sí que puede ser una mejora significativa, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a craftearlo. Para su crafteo, que no lo he mencionado, los tres en común van a pedir: lino, eti refinado, pellejo de cenicerdo, y la diferencia de la marca la capucha, pero la capucha no, la túnica, ¿vale? Que nos pide cinco de flametar Pues nada, voy a cogerlo todo y vamos a craftearlo. Vale, pues ya lo tengo todo. Y vamos a hacer el primer nivel. Hemos dicho la túnica por un lado. Ahí está, 20 de lino, 20 eight, 10 de pellejo y los 5 flametas. Ahí lo tenemos. Ahora la capucha. 16, 15 y 2. Ahí está. Y. ¿qué más faltado? Vale, los pantalones de Emblan. Que me ha faltado aquí. He calculado más. Eso es. Me ha faltado algo de lino. Ahí está. Ahora sí lo tenemos aquí. Pantalones de Emblan. De primer nivel, por supuesto. ¿Vale? Obviamente, tenemos mejora del mismo, pero yo creo que no lo voy a mejorar. ¿Qué diferencia vamos a tener con esa mejora? En eh, la armadura y en la resistencia. Eh, la regeneración de Itil e va a ser exactamente igual. Entonces, os lo puedo medio mostrar por aquí: ¿vale? Pasar de nivel 1 a nivel 2 aumenta la armadura de 19 a 21, que francamente no es una mejora tan significativa y por tanto vamos a seguir estando igual de desprotegidos. ¿Vale? Aquí la armadura buena. Va ser siempre, por ejemplo, la de Yametal o la de Ask, ¿vale? Esta obviamente es para un mago y yo, francamente, prefiero llevar a un segundo compañero en el grupo como mago que ser un único jugador mago. Pero ya os digo que esto cada uno tiene su estrategia de jugar, etcétera, etcétera. Bien. Tema pantalones. Pues está cuatro lo mismo. Pasamos de armadura 19 a armadura 21. ¿Vale? Pantalones o incluso la túnica Esto va a ser igual Lo que no va a cambiar va a ser la rejección de IT Esto debería ser de otra manera ¿vale? Debería meter un puntito más extra Porque, francamente, la mejora tampoco la veo necesaria Ni importante Pero bueno, aquí tenemos el equipamiento Me lo voy a poner para que lo veáis Ahí está, ya lo tenemos puesto Un equipamiento que, la verdad, eh, luce bastante Un equipamiento el cual me recuerda mucho A tema de Marvel vale Lo que sería el Doctor, el doctor Strange, etcétera y mira el tema de la cara. Vale, que nada más que se ven esos ojos rojos. Y ya está. La verdad es que era un rollito muy chulo. Las cosas como son, está muy, muy chulo. Bueno, pues este sería el equipamiento. Eh, el nivel 1, como podéis ver aquí, da 57 puntos de armadura. Que es insignificante. De acuerdo, con esto no podemos ir a Aslan a pelo porque es que nos matan al momento. <laughs> Así que descartar la idea o por lo menos intentar llevarlo al máximo nivel. Le ponido el máximo nivel. Vamos a acercarnos por aquí. Máximo nivel, si no me equivoco, mejora a nivel 3. Vamos a mejorar la capucha. ¿Por qué no? Son 5 E.T. 8 velinos. Vale, podríamos mejorarlo a nivel 4. Perdón, eh, mejorar a nivel 3. Ya que podemos llegar a estación de nivel 4. ¿De acuerdo? De hecho, lo voy a mejorar simplemente este. ¿Por qué no? Vamos a coger algo de E.T. Si me falta ET, creo que tenía aquí algo más, ¿no? A ver, por alguno de estos, mira, aquí tenía 4. Que tenía 9, y seguro que en algún cofre tengo algo más. Vamos a mejorar esta capucha. Nivel 3. Con la estación a nivel 4. ¿Vale? Y aquí, aunque veáis 5, de momento no hay 5. Es decir, esto está ya preparado para que en un futuro, en una siguiente actualización, haya otra mejora más de la mesa de gar. Y podamos subir a esa estación, a esa mesa de gar de nivel 5. Pero es que esto ahora mismo, obviamente, no lo tenemos. Bueno, en cualquier caso. Capucha a nivel 3, máximo ahora mismo en Ashland, ¿de acuerdo? Esto obviamente para Norte Profundo habrá una mejora, por supuestísimo, o intermedia. Lo mismo lo meten una mesa entre media entre la actualización gorda de Ashland y la siguiente actualización gorda que será Norte Profundo Pero bueno, en cualquier caso ahora mismo lo podemos mejorar a nivel 25 Los tres eh, elementos del SEA a nivel 25, por tanto aquí tendríamos un máximo de 75 puntos Vuelvo a decir, insuficiente para estar tranquilamente en Asla eh, combatiendo, vale. Tenéis eso en cuenta. Pero bueno, para ahora mismo la prueba está, ahora mismo suficiente. Bien. Pues eso sería el equipamiento, de acuerdo? El equipamiento tal cual, con ese incremento importante en la regeneración de Laytir. Vale, podemos ser un mago bastante poderoso en ese aspecto. Lo único que tenéis que tener en cuenta, como ya he dicho, el tema de la armadura, vale. Bien, ahora vamos a pasar al plato fuerte, lo que serán los distintos tipos de báculos. Como he dicho antes y como ya sabemos, y para que no lo sepan, pues se lo explico, tenemos dos tipos de magia, la elemental y la de sangre. Vale, vamos a empezar por los báculos elementales. En este caso, bueno, voy a, voy a prepararme las cositas, sí, voy a prepararme todas las cosas para el crafteo. Venga. Vale, pues ya lo tengo todo listo. Y como decía, tenemos eh, por un lado los báculos de magia elemental, un total de tres, ¿vale? Junto con el de magia de sangre, que es uno solo. Así que Aslan nos ofrece cuatro nuevos báculos que, unido a los que ya estaban, ahora sí tenemos una variedad bastante bastante interesante. Tenemos en total, si no me ha salido mal las cuentas, ocho tipos de báculos, bastón, eh, como queráis llamarlo, cetros, ¿vale? Los cuales hace cada uno una cosa diferente. Algunos parecidos, por supuesto. Pero a fin de cuentas son diferentes. Vamos a empezar por el primero. Doom. Este báculo, ¿vale? Eh, tiene la particularidad de que lanza rayos. Hasta ahora no tenemos sin ninguno de ellos que tuviera este, esta magia elemental, ¿no? Este rayo. Se podría considerar que uno de los más caros. ¿Por qué? Porque usa piedra de sangre. Y como hemos visto en capítulos anteriores, la piedra de sangre. Lo podemos obtener de las fortalezas. Sitios que la verdad no están en todas partes ni son fáciles de conquistar. ¿vale? Ofrecen una fuerte resistencia todos los eh, carbonizados que se encuentran en su interior. Así que puede ser un bastón caro de hacer. Vamos a hacer su primer nivel. ¿vale? Nivel este 1. Con 10 de madera de ceniza. 4 flametas. 3 plumas celestiales y la piedra de sangre que he, he comentado. Vale, lo tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Y lo primero que voy a hacer va a ser craftearlos todos. ¿vale? No, ay, no puedo darme la vuelta, claro, que estoy ahora mismo <laughs> que no me sobrecarga. Eh, lo voy a dejar aquí todo ahora mismo y luego lo probaremos todos. Pero bueno, vamos a hacer primero el crafteo de todos ellos. Bien, tenemos por un lado, como he dicho, Drum. Luego, por otro lado, tenemos el eh, báculo. Silvestre, de acuerdo, este de aquí, pero no lo, no lo cogió todo, darme un segundito, vamos a coger lo que me ha faltado, que es precisamente esto de aquí. Bien, como decía, báculo silvestre. Este báculo lo que hace es meter más 20 o 20 puntos de daño de veneno. También se puede considerar un báculo caro porque uno de los elementos es precisamente un jade, un jade el cual también puede resultar complicado de conseguir. Más difícil incluso que la piedra De sangre, ¿de acuerdo? Eso también hay que tenerlo en cuenta Así que a la hora de tener este Báculo, pensároslo muy bien Si os compensa y os merece la pena El desembolso de este, esta piedra De jade, que es tan difícil de obtener El resto de cosas Madera de ceniza, cabeza de violín y pluma Celestial, ¿vale? Pues nada, le damos a Elaborar, que no me va a dejar, vaya Pensaba que me iba a dejar, pero no Voy a soltar el fragmento de piedra Perdón, de, el fragmento de hueso Ahí está, vamos a craftearlo y ahí está, lo tenemos. Por cierto, no lo he mencionado, pero el báculo de Silvestre, cada vez que lo usamos, nos va a requerir 55 puntos de Aetir, ¿vale? A la hora de lanzar ese conjuro o ese hechizo de veneno para envenenar a nuestro enemigo. Bien, siguiente: báculo fracturador, que lo tengo por aquí. Este báculo, que también es de magia elemental, lo que hace es lanzar fuego. De hecho, lanza 12 puntos de fuego. Con un uso de 30 puntos de Eitir. Que a bote pronto puede parecer caro. Pero bueno, veremos ahora cada uno de ellos en acción. Y veremos que alguno, aunque sea poco daño, eh, puede ser bastante interesante. Para su crafteo, 15 huesos carbonizados, 5 de madera, de ceniza y 8 de polvo de prustita. ¿vale? El polvo de prustita, si alguien no lo recuerda, es un ítem que lo dropea las bolas de lava. ¿vale? Bien. Pues ya lo tenemos por aquí el báculo. Fracturador y listo. Estos serían los de magia elemental. Y ahora pasamos a lo que sería magia de sangre. Que concretamente sería este troll star. Que me ha faltado, sí claro, he gastado los... Lo que sería. Todos los huesos. Vale, voy a ir a por hueso aquí a este otro contenedor. Vale, ya he puesto un poquito de orden. Y como decía, este troll star, que es de magia de sangre, tiene la capacidad de generarnos un muerto muy especial. Y es ni más ni menos que el esqueleto de un troll, que puede estar bastante divertido. Para su crafteo, 15 huesos carbonizados, un trofeo de troll, como no podía ser menos, 3 flametal y también una piedra de sangre. No es barato, pero la verdad, puede estar bastante, bastante interesante que no acompañe el esqueleto de un troll. Bien, eh, ¿qué nos dice aquí? Que nos va a pedir... Para su utilización, 120 puntos de 80. No es barato. Tampoco es que sea para lanzar muchos trolls. Sino, evidentemente, un troll. Nos da, o mejor dicho, nos quita a su cambio también 60% de salud. ¿De acuerdo? Pero ya os digo que este troll pues, puede estar interesante. Bien, pues estos serían los cuatro nuevos báculos. Como he dicho, estos tres son de magia elemental. Y este troll staff. Es el de sangre, ¿vale? Por supuesto, también mejorables, que no lo estoy mencionando, pero bueno, tampoco hay necesidad de entrar en muchos detalles, pues ya hemos visto que lo que hace de mejora es un poquito más y listo, ¿no? En el caso del Doom, que lo tengo aquí señalado, pasaríamos de tener 20 puntos de rayo a 23, ¿vale? Entonces tampoco es algo que haya que explicar 100%. En el caso del Trostar. Si no me equivoco, tiene un poquito más de resistencia, lo que sería el, la invocación en sí, ¿no? Es esqueleto de troll, ¿no? Y la gran diferencia, ¿vale? Hablando de la mejora, la gran diferencia con el báculo que invoca esqueleto, ¿vale? Que el de esqueleto pues iba aumentando los esqueletos invocados por cada nivel de aumento. Aquí eh, máximo son dos trolls, incluso desde nivel 1, ¿vale? De ahora mismo de, en el nivel en el que estamos, el nivel 1 de troll está. Lo que hace es que simplemente mejore su daño y su vida, ¿no? Según estoy leyendo en el Chain Log porque la verdad esto era algo que no me terminaba de quedar claro. En cualquier caso, eh, este invocado, la, si la vida es de 600 puntos de vida en el troll normal, el troll azul que encontramos en los bosques, este es el triple, básicamente. Vale, Tiene aproximadamente unos 3000 puntos de salud, al menos en su primer nivel, o sea que es bastante, bastante más fuerte. Y bueno, estos serían los báculos, ¿vale? Eh, entonces, lo que voy a hacer es que voy a cogerme los otros. También vamos a probar un poquito para ver una comparativa rápida entre los nuevos báculos y los viejos báculos. Y por cierto, sí, sí, ya que estamos, vamos a hacer la gracia completa en este capítulo. El tema de eh, la pócima, ¿vale? Que no solo craftearla, la pócima específica del Eitir, ¿vale? Para regenerar Eitir. Ey, aquí va a pasar algo raro. En este caso, tenemos que hacer primero la malta. Perdón, en el caldero, no, en el nuevo caldero de agua miel, ¿vale? Que se me olvida. Eh, tenemos que hacer esta nueva Malta. Que es concretamente. aquí está Eitil constante, ¿vale? Esta nueva malta, que nos va a dar pie a hacernos esta nueva pócima. Como sucede con sus homólogos eh, vigorizante y en salud, va mejorando. o, o mejor dicho, aumenta la regeneración del Eitil. ¿Vale? En este caso hablamos de un 25%. Vale, voy a coger 10 de savia, racimos y oranjo de los magos. ¿De acuerdo? Voy a cogerlo todo. Vamos a hacer la malta y luego vamos a pasarlo aquí a los fermentadores. Venga. Vale, pues ya lo tengo listo. Fermentador. Vamos a coger el resultado final. Este ahí, hidromieles. Ahí está. Persistente. Que ya os digo, esto lo que hace es eh, meter un más 25% en la regeneración del Edith. Que si lo combinamos. Con eh, el equipamiento ¿Vale? Este de aquí Pues yo creo que podemos ser Bastante competente a la hora de lanzar eh, Conjuros o como queráis llamarlo ¿Vale? Un no parar por así decirlo Vale, pues voy a soltar esto ¿Qué más me quedaría? Ah, claro la, Lo que serían las la comidas Efectivamente, sí, sí, vamos a coger comida específica Que lo tenéis aquí ya preparado ¿Vale? Vamos a coger estos cinco ingredientes Nos vamos aquí al caldero y aquí vamos a hacer los tres específicos alimentos de Aslan ¿vale? Aunque lo estuvimos viendo en el capítulo ese es dedicado al tema de los alimentos Pero bueno, esto es a modo de un poco de repaso vale, de lo que sería la magia Por un lado tenemos las verduras marinadas Nos pide tres de savia, dos de naranja, cabezas y sopla humo Y nos da un 95 de 80 Casi nada, ¿eh? Casi nada Para el tema magia, esto es lo más top ahora mismo Luego, por otro lado, tenemos caldo de vallas chisporroteante, que nos da 85 de eti. Nos pide savia, cabeza y para Ahí está, lo elaboramos. Y aquí tenemos batido de setas espumoso, que nos pide 4 savia, 2 dos 2 sopla humo 2 oranjos y nos da 90 de eti. Estoy obviando un poquito el tema de la duración, porque, bueno, como ya lo vimos en su momento, no creo que haya necesidad de repetirlo. Pero tiene una duración de 25 minutos. Con cuatro puntos por cada tick ¿vale? Casi nada también. Con esto vamos a ser unos magos muy competentes. Pero como siempre digo, yo personalmente, y digo yo, ¿vale? Eh, mi estrategia es la de ser guerrero. Y como mucho, metería a lo mejor un poquito para el, el báculo de protección. O algo así, ¿vale? Como mucho. Bueno, en cualquier caso, aquí tenemos ya los tres alimentos. Vamos a quitarnos esto de aquí del medio. Esto me lo voy a bajar aquí. Tengo el equipamiento puesto. Necesito una capa. Vamos a poner una capa. ¿Por qué no? ¿A dónde había puesto yo la capa? Aquí. Ahí está. La capa, un pluma mismo. Vale, que yo creo que le queda bastante bien, ¿eh? Yo creo que es la suya. Es la, la suya de. Pero para que. Como equipamiento, ¿no? En sí, ¿no? Porque la verdad, si le ponemos. Eh, esta. La de cinera, Vale, la verdad es que queda un poco tosca. Un poco tosca, ¿no? Que, que se superpone demasiado. Con eh, la capucha, vale. mira, que, que queda mal, que queda mal. Esto no está adaptado para esto. La verdad es que no. Bueno, ahí está. Volvemos a ponerlo. Me cojo los otros báculos que lo había puesto aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, vamos a hacer una pequeña prueba. Y bueno, eh, sí, en Ashford, ¿por qué no? Sí, vamos a meterlo en Ashford y a ver qué, qué sacamos en conclusión con este nuevo equipamiento. Vale, pues ya estamos por aquí, vamos a cargar los alimentos. Este, 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 lo que es la hidromiel, todavía no, todavía no. Y, vale, vamos a hacer lo siguiente, vamos a probar primero un poquito, solo un poquito, lo que son los viejos, bueno, lo dejo aquí, los viejos báculos, ¿no? Los viejos, o los, los que hay ahora mismo. El tema de eh, qué poder de eh, boss usar, vale, yo creo que el más sensato es el tuétano. No veo otro que... Vaya mejor para el tema de ser mago. Mira, ya hay una bola de lava. A ver, bola de lava. Si yo te meto con esto a nivel 4. No le hace nada. Es inmune. No, sí, sí, no, no, no es inmune. No, sí, sí que le está dando, sí que le está dando. Vale. Eh, obviamente, este es el de. Oh, 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 quita, 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 quita. El número 3. Esto es para crear un escudo. ¡Guau! ¡Wow! Qué barbaridad, qué barbaridad. Si es que no, no, no. Con este equipamiento yo no me veo, yo no me veo. <laughs> Venga, vamos a recapitular. Vale, pues ya lo tengo todo de nuevo y ya os digo, es que no me, no me ubico yo con, con la magia. <laughs> Entonces, estábamos probando el tema del escudo, pero bueno, tampoco hay mucho que explicar aquí realmente. Vale, escudo es un escudo y listo. El tema de los esqueletos, pues nos quita salud. Primer esqueleto. Segundo esqueleto, y mirad cómo baja la salud. Y está solamente muy invocado dos. Vale, vamos a por el tercero. Espera que regenere un poquito. Bueno, aquí yo me podría meter una pócima de salud. Vale, para ir compensando un poquito. Y parece una tontería, pero en fin, tanto los alimentos como eh, la pócima. Eh, hace que regeneremos el ítil súper, súper rápido. Vale, a ver, ¿qué más cositas por aquí? El antiguo, pues bueno, el tema de las bolas estas de fuego que genera este bastón. ¿De acuerdo? Ya os digo, no quiero entrar en demasiados en detalles porque esto ya lo hemos visto anteriormente. Y ahora sí, vamos a probar los nuevos. Vamos a empezar con el de veneno. Del veneno, que tiene este aspecto que la verdad está muy, pero que muy chulo. A ver, ¿dónde hay aquí un esqueleto? Que veo que se han, se han quitado en medio. O el ver ha hecho todo el trabajo. Voy a buscar algo, voy a buscar algo por aquí. Vamos a ver, ¿has visto algún esqueleto por la zona? Vaya, ¿para qué os metéis en el fuego? Vale, ha costado, pero en fin, lo he por fin. A ver, vamos a probar. A meterle veneno. Vale, veneno con... Sí, claro, se me había olvidado este detalle. Veneno con el tema de las... Eh, las raíces estas. Que no vea me cómo mete. ¿eh? Oye, pues este báculo sí me gusta. Pues interesante. Claro, lo que pasa es que las raíces no se mueven. Como es lógico. Está bien para lanzarlo en un sitio donde haya varios enemigos a la vez. A ver si encuentro algo... Pronto, que me estoy aburriendo aquí. Vale, aquí tenemos algo. Aquí tenemos algo. Un buicán. Que como me descuide, me la lía, ¿eh? A ver, si yo me quedo por aquí en medio. Ahí está el buicán. Vale, el esqueleto se le ha cargado un golpe. Genial. Vale, a ver, ¿cuántas raíces puedo yo invocar? Todo esto. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro, vamos a ver si hago un quinto. 6. 6. Claro, va todo dependiendo del. Otra, ahí hay gente. Del nivel que tengamos de ítil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puedo hacer aquí, vamos, lo más grande, ¿no? Otra, un morgen, Un Morgan. Un morgen. Ahí ha explotado un. Sí, una bola de lava, ¿no? Aquí tenemos otro más. Eh, hey, ahí ha desaparecido uno, pero no tengo claro. Ojo, oh, 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 oh. Ojo, eh, cuidado. Cuidado, cuidado que me la lía, ¿eh? Si sí, esto va un poco definido por el por el nivel de A que tengamos. Ahí está. Mira, allí viene otro esqueleto. Uf, casi me engancha. Casi me engancha. A ver, esqueletito, dale a tu primo. El morgue, el morgue. Vale, creo que voy a pasar directamente al siguiente. A ver, por aquí. Báculo fracturador. Este que lanza. Vale, son bo como bolas de fuego, igual parecido al otro. ¡Ostras! ¡Ostras, colega! Ah, corre, corre! ¡Vale, corre. corre! ¡Ostras, las... Han ido, han ido cayendo, eh! Son como bolas de fuego Sí, 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 tal cual ¡Uf! Y ya, muero, aquí muero, aquí muero ¿Ve? Es que esto es lo que no me gusta Estas minas por los suelos Ay, Venga, voy a intentar deshacerme de él Vale, más o menos Más o menos relax Ya, ¿no? Más o menos tenemos a este. Vale, siguiente. Estábamos con el fracturador. Que bueno, lo voy a mirar tranquilamente. Pero bueno, básicamente lanza como esas bolas: eh. Bolas de fuego. Vale, por lo que veo es como si fuera una granada de fragmentación. Vale, lanza un, una gorda, digamos. Y a continuación se divide en muchas pequeñitas. Ahí está. Uh, eso no lo hace con nada. A ver, vamos a pasar al siguiente, Drum. Eh, eh, cuidado, cuidado. A ver. Vale, este era el que había escuchado que era como tipo escopeta o algo así. Otra, no, 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 que me quemo, que me quemo. Vale. Sí, que es concretamente la de los rayos. Eh, eh, eh. Uf, cuidado, cuidado. Vamos, no estoy muriendo de chiripa, ¿eh? De chiripa, lo estoy. <laughs> estoy esquivando la muerte demasiado. A ver, este es chisporroteante. Vale, lanza los rayos, pero no lo paraliza, es inmune. Es inmune. Otra, cuidado con aquella bola. Cuidado con aquella bola Vale, me voy a quitar un poquito en medio Como tengo la capa emplumada A ver, tengo algo de estamina, ¿no? Sí, sube, sube, sube Ahí está Claro, lo que pasa es que el chip por va a subir por aquí Como es lógico, vamos Uf, madre mía, madre mía A ver, me voy a subir aquí arriba esto. Vale Vale A ver si consigo cambiar de báculo A ver, que quiero probar ya el de troll está O sea, el generador de trolls A ver, que, esto, que este puede ser el divertido Ahora no tengo suficiente, claro, es que esto requiere 120 Requiere 120 A ver A ver si me dejan en paz Ahora, ahora se sí puede invocarlo, a ver Venga, dale caña ahí Otras, ¿qué ha pasado ahí? Eh? No sé lo que ha pasado, mira, 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 mira mira, Troll invocado Esto sí que es una auténtica barbaridad Sí que es cierto que no es barato Ni fácil de hacer, o sea, que tenemos que tener todo al máximo Ah, vale, vale Y este detalle importante que lo había leído Que lo había leído del chainlock Ataca absolutamente a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo es incluso a nosotros mismos. Madre mía. <laughs> Madre mía, qué barbaridad. <laughs> vale, y como he dicho también anteriormente, un total de dos. Está bien porque, bueno, en un momento dado donde hay muchos enemigos, lo lanzamos. Buah, lo lanzamos y ellos pues se van a entretener. Cierto que se van a entretener con todo el que pille, incluyendo a nosotros mismos. Pero bueno, nos puede servir para intentar hacer alguna maniobra. De, eh, de ir, ¿no? Del medio, de quitar del medio. Espérate, voy a, voy a tener que coger la espada porque es que... No. Ish. Vale, es que lo mío es ser guerrero. Si no, espérate, vamos a ver el otro... Aquí, otra vez. Vamos a lanzarle unos rayitos. Ahí está. No, no noto que le quite nada. O sea, que tiene que ser inmune. Bueno, le quita muy poquito, muy poquito, muy poquito. Muy poco, muy poco, no me gusta. Esto no me gusta. Y si levanto un, unos muertos por aquí... A ver. Ah, por lo menos para que me eche un cable y esté entretenido. Vale, dale algo. Escarpe, escarpe, cárgatelo. Muchas gracias. Dije que sí, hombre. Pues nada, eh, básicamente esto, ¿no? Hemos probado ya los cuatro. La verdad es que de todos ellos me ha gustado mucho el báculo este silvestre. Que con esas raíces eh, podemos defendernos bien. O sea, sitiarnos, eh, lanzar varios alrededor de nuestra. Y que nos sirva de protección extra. El tema del troll está es verdad que está interesante. Está interesante porque lo lanzamos y es lo que he dicho, lo lanzamos. Y aunque también vaya por nosotros, pero por lo menos nos puede servir como distracción si tenemos muchos enemigos cerca. El báculo fracturador, bueno, no está mal también. Eso que parezca una granada de fragmentación y que explote y se haga eh, múltiples eh, granadas explosivas, pues bueno, tiene su punto. Y Doom, lo de los rayos, el que menos me ha gustado, vamos a decir, esto de lanzar rayos. Quizás para otro tipo de bicho, en otro bioma, en el que le afecta mucho el tema del rayo, sí puede ser interesante. Obviamente aquí en Asla, por lo menos para carbonizar con lo que he estado luchando, no lo he visto tampoco muy, muy efectivo. Pero bueno, en cualquier caso, cuatro nuevos báculos que tenemos con nosotros, que junto a los otros cuatro eh, tenemos un total de ocho. Y la verdad es que se me antoja una cosa muy interesante para aquellos que les guste el tema de la magia. Como he dicho en reiteradas ocasiones. Mi tema de la magia. Que nos pongamos en el sexto bioma. A aprender a usarlo. No me termina a mí de convencer. En todo caso, si fuera desde el comienzo, sí, para ir alternando y mejorando la técnica con, con la magia. Y bueno, en cualquier caso, vamos dejando por aquí el capítulo. Muy interesante todo esto, esto. de la magia, que cada vez mayor, como ya está comentando. Y ya vamos a ver si para el siguiente eh, subo equipamiento. Y ya voy buscando a un mini jefe que tengo muchas ganas de conocerlo y bueno con las vistas del equipamiento y mi esqueletito guardaparlas nos vamos despidiendo y como siempre si ha gustado el episodio de hoy pulsa like compártelo y nos vemos en un siguiente vídeo adiós